Voy a verificar entonces la calibración de las válvulas. Vamos a poner esta culata así. Y vamos a revisar las de admisión y las de escape. Empecemos con admisión. Vamos a revisar solamente una. Para revisar las de admisión, las levas deben estar mirando hacia arriba, ¿cierto? Y en la parte posterior de la leva vamos a medir esa luz que se ve ahí. Esa luz nos debe dar entre 0.25 y 0.30 milímetros. Entonces debería ser o una 0.12 o una 0.11 décimas de pulgada, o entre 0.28 décimas de milímetro a 0.30 desde 25. Entonces vamos a mirar la de 28. Esta aquí es la de 28. Vamos a mirar y la de 28 no entra, y aquí entra, y aquí sí entra. Entonces vamos a mirar la punto 30. Aquí ya sabemos que no entra y aquí no entra. Entonces esta puede decir que está dentro del rango de calibración. Lo mismo para las de escape. Vamos a revisar estas de escape que están con los lóbulos arriba. Entonces vamos a mirar esa luz y en escape me dice que son entre 0.35 y 0.40. Entonces vamos a buscar las galgas de 0.35 y 0.40. A ver si puedo. Entonces vamos a revisar lo que es de 0.014 décimas de pulgada, 15 y 16. Entonces vamos a ver en estas de escape cómo está la calibración. Entonces empecemos con la de 14, que sería 0.35, que es la mínima. Acá no entra y acá no entra. Entonces en escape tenemos que están en 0.35. Obviamente las de 0.38 y 0.40, así que no van a ingresar. Entonces, de esta manera verificamos todas las válvulas de escape y de admisión que estén correctamente calibradas por la rectificadora. Les voy a dejar esta. Entonces, aquí tenemos válvulas, tenemos en admisión. Tenemos de 0.25 a 0.30 décimas de milímetro para admisión. Y para escape tenemos de 0.35 a 0.40 décimas de milímetro para escape. Con esta información entonces podemos proceder a revisar la calibración de válvulas de esta culata. Bueno, me encuentro montando ya la culata en el 3 cuartos, lo que es el bloque del motor. Hay que lavar bien los tornillos en una solución que hago con un desengrasante y con gasolina. Las roscas se deben de limpiar y limpio la cabeza del tornillo. Debe quedar limpia. Lo hago con esta grata y las roscas me deben de quedar limpias. Esto en todos los tornillos para poder montar. Antes de poner los tornillos y antes de montar la culata, de poner el empaque, se deben de verificar cada uno de las roscas, ¿cierto? Donde va a entrar el tornillo, que no tengan suciedad y que el tornillo entre suavemente, que en el momento en que yo lo ingrese entre suavemente hasta el fondo. Antes de eso, lo que hago es limpiar con una pistola de aire comprimido, compresor, todos los huecos de los tornillos para sacar el agua o la suciedad que puede haber quedado. Esto lo hacemos con cada uno de los huequitos. Una vez que estemos seguros que los tornillos están que los huecos de las roscas están limpias,
vamos a comprobar que el tornillo entre suavemente hasta el fondo y que vuelva y salga sin ninguna dificultad. El fabricante nos dice que estos tornillos deben de ser humedecidos en aceite. Entonces les echamos un poquitico de aceite. No debe ser mucho, solamente lo suficiente como para que el tornillo esté humedecido, no más, solamente para que se humedezca. A ver si aquí lo puedo hacer mejor. Listo. Aquí ya tengo el tornillo humedecido en aceite. No lo podemos llenar de mucho aceite porque pues eso nos podría crear dificultades. La idea es que lubrique el ingreso del tornillo. Y ya, esto lo dice el manual. No todos son así, pues yo lo hago siempre y cuando el manual me diga que dentro de sus procedimientos le debo hacer. Entonces, después de que yo lubrico, voy a... Tengo la mano llena de aceite. Voy a comprobar que este tornillo entra hasta el fondo y salga suavemente, sin ninguna obstrucción. El tornillo debe entrar suavecito y salir suave. Si hay un tornillo que está entrando con dificultad, ese tornillo vamos a tener que rectificar esa rosca, revisarla, limpiarla, mirar qué nos está obstruyendo, si el tornillo sí está bueno o no. Medir también los tornillos, que los tornillos no estén estirados. Este tornillo ya está, ya llegó a su fin. Ahí apretaría la culata, esta culatica, y lo voy a volver a sacar. Este procedimiento antes de montar culata lo tenemos que hacer en todos los orificios del bloque del motor. Con eso vamos a garantizar que cuando montemos la culata los tornillos entren suavemente y aprieten debidamente. Si hay un tornillo que nos entra con dificultad y se nos queda atascado, puede ser que ese tornillo no esté haciendo la tensión que necesita la culata, no la está fijando al bloque de motor, y en últimas vamos a terminar con una fuga de compresión, con una fuga de líquido refrigerante o con una fuga de aceite, ¿cierto? Vamos a tener que volver a desmontar y organizar todo eso. Por ejemplo, este orificio de acá, esta rosca, está presentando dificultad, entonces esta rosca la voy a tener que revisar, ¿cierto? Esta la revisé ahorita, esta entra muy bien, y esto en cada uno de los orificios que tengamos para que el montaje de la culata sea perfecto, ¿cierto? Case muy bien, tenga la suficiente presión y garanticemos que este bloque va a quedar muy bien unido a su culata, ¿cierto? Esto lo hacemos en cada uno de los tornillos, de las roscas del bloque. Este es el tornillo con el que tenía dificultades de apriete. Estaba la rosca, estaba pegada, pues tenía alguna suciedad. Con el mismo tornillo lo que hice fue limpiar la rosca muy suavemente, sin dañar el filo de la rosca del tornillo ni dañar la rosca del bloque. Lo apretaba, lo desapretaba hasta que logré tener la suavidad de entrarlo y sacarlo con la mano. ¿Eso por qué pasa? Porque en la rectificadora ellos usan desengrasantes y muchos químicos que se van quedando pegados adentro de las roscas donde va el tornillo del bloque. Al momento de nosotros limpiarlo, garantizamos que esas roscas ya queden libres y que el tornillo pueda tener todo su máximo recorrido. Por eso es tan importante hacer esta limpieza antes de poder montar el bloque y garantizar esa tensión que necesitamos, ese apriete a la culata, que nos va a servir mucho, es imprescindible que lo tenga para que el bloque y la culata queden como un solo conjunto. Entonces, este tornillo ya con el quedamos listos. Todos los tornillos están de la misma forma, todos entran y salen con la mano. Cualquiera que yo elija sale y entra con la mano. Cuando ya todos los tornillos los tenga montados, ya tengan la misma distancia, yo verifico que me puedan entrar y salir con
con las manos. Cuando estos tornillos entren y salgan con las manos sin dificultad, en ese punto es que yo puedo asegurar que estas roscas están limpias, que no tienen obstrucción, que no se me va a quedar el tornillo bloqueado, ¿cierto? Y que no va a tener ningún problema a la hora de montar la culata, ni voy a falsear el apriete de la culata. Bueno, una vez saquemos los tornillos, vamos a volver a limpiar con el compresor, vamos a volver a limpiar todo y cada uno de los huecos. ¿Por qué? Porque cuando ya limpiamos esas roscas, van a soltar todo lo que estaba pegado. Todo ese mugre se nos va a quedar en los huequitos, entonces tenemos que volver a limpiar, y créanme que volvió y salió demasiada mugre de los huecos, mucha mugre. Entonces eso lo tenemos que hacer. Antes de montar el empaque culata, le voy a poner una capa de aceite a estos cilindros para cuando empiece a trabajar estén lubricados. Yo no quiero que estos cilindros empiecen a trabajar sin lubricación. Entonces les voy a poner una capita de aceite en cada uno de estos cilindros para la lubricación. El cliente me trajo este empaque, no es el original, es un empaque genérico, es un empaque homologado, pues es de una marca conocida, pero ya solo por esto yo ya no puedo dar un respaldo frente al trabajo que estoy haciendo, porque este repuesto primero me lo trajo el cliente y segundo no es el original, ¿cierto? No sé de qué material es, no sé si cumple o no cumple con las especificaciones que pide el fabricante. Yo ya le expliqué al cliente que la garantía sobre este empaque, pues, y sobre el trabajo que yo estaba haciendo, si va a ver afectada por este empaque. Yo trabajo con empaques originales, entonces eso es una información que yo manejo y que ustedes, cada uno mirará cómo maneja información y cómo maneja ese tema de los repuestos con cada uno de sus clientes. Para este empaque, y digamos de garantizar que este empaque me quede lo mejor montado y que me quede haciendo un correcto sellado, voy a echarle un cooper, que es un recubrimiento. Esto es un aerosol que es de cobre, es un cobre en spray. Lo que hace es que yo le voy a echar ese recubrimiento a todo el empaque por ambos lados, monto el empaque de culata, monto la culata, hago el apriete, y ese cooper lo que va a hacer es que me va a ayudar a sellar todos estos orificios, y me va a ayudar a que el sellado sea perfecto, sea muy bueno. Yo garantizo más mi trabajo con este procedimiento, echándole el cooper. No es estrictamente necesario, lo uso en empaques laminados solamente, no lo uso, bueno, sí lo he usado en empaques de asbesto, pero pues bajo otras condiciones. Entonces voy a proceder a montar la culata, voy a sacar este empaque de acá, le voy a echar el cooper, lo voy a montar y vamos con el apriete. El apriete de esta culata son 30 libras pie, vamos a mirarlo acá. De la culata tenemos 30 libras pie más 60 grados angular, es cierto, es un apriete angular. 30 libras pie más 60 grados, vamos a aflojar, vamos a darle otros 30 libras pie y le vamos a dar 75 grados, o sea que este apriete es en dos fases, una fase de 30 más 60 y una fase aflojar y una fase de 30 más 75 grados. Recuerden limpiar muy bien con gasolina, ¿cierto?, estas superficies y la de la culata también, para sacarle toda la grasa y que ese empaque de culata nos haga un sellado perfecto. Entonces vamos a limpiar muy bien todo este bloque con gasolina. Ahí va todo lo que ha ido saliendo del trapito, para garantizar que cuando montemos esté muy limpio y esté seco, libre de grasas e impurezas, para que cuando el empaque entre a actuar y se caliente nos haga un sellado muy bien, ¿cierto?, que quede perfecto. Entonces vamos a hacer este procedimiento. Antes de montar el empaque, yo acostumbro a presentarlo en la culata, en el bloque, para, o en la culata también, para verificar que coincidan todos los huecos, todos los orificios, que la lubricación quede bien, que los huecos de refrigerante estén bien, que ninguno esté tapado. Todo eso es importante, que sí sea el empaque que nosotros realmente necesitamos. Entonces,
Esto se vuelve importante. También lo podemos comparar con el viejo empaque y ahí nos vamos a dar cuenta de cómo estaría este empaque. Yo ya lo presenté con el viejo empaque, los comparé y este empaque homologado le sirve para este carro. Pues por lo menos tiene todas las dimensiones y los orificios que necesita este motor para poder funcionar. Bueno, igual les muestro, este es el empaque original, el que quité, y atrás tenemos el empaque nuevo. Ese empaque es el que vamos a colocar, el que voy a colocar. Ya los comparé y casa perfectamente todos los huecos, todos los orificios. Entonces, ese empaque homologado que vamos a colocar nos funcionaría, o en teoría nos debe funcionar muy bien, perfecto para la aplicación de este carro. Bueno, compañeros, ahí está el Cooper. Lo pinté, es como pintar con aerosol. Voy a ponerlo e instalar la culata. No lo grabé porque no me daba, pero ustedes lo pueden hacer como pintando cualquier elemento con aerosol. Ya monté el empaque de culata, ya tiene el recubrimiento y la capa de Cooper, de esa solución de cobre. Y voy a montar la culata para empezar a hacer el aprete. Listo. Ya monté la culata, vamos. Voy a empezar a meter todos los tornillitos hasta el fondo para empezar a hacer el apriete. Recuerden que esos tornillos nos deben entrar con la mano, no pueden tener ninguna restricción. Para eso, con anterioridad hicimos un buen trabajo de limpiar todas esas galerías, pues, donde se aloja el tornillo, todas esas roscas, para que no vayamos a tener ningún inconveniente. Empezamos a meter todos estos tornillitos. Terminando de bajar los tornillos, acá no le estoy dando ningún tipo de torque, simplemente los estoy bajando para empezar a darles el torque. Con la mano, todos los estoy bajando con la mano hasta que me lleguen a tope. Y a partir de ahí les doy el torque. Recuerden que tuvimos que haber lubricado esos tornillos. Por manual nos piden que sean lubricados. Muy bien. A partir de acá, entonces vamos a hacer el apriete. Este apriete lo vamos a hacer en caracol, entonces vamos a hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. De esta manera vamos a torquear. ¿Empezamos de acá o empezamos de acá? Dice que son 30 libras pie, vamos a poner el torquímetro a 30. Voy a ponerlo a 30. Ahí lo tengo en 30. Y voy a empezar a hacer este apriete. Entonces vamos a hacer el apriete a 30 libras pie. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. A 30 libras pie. Sonó. Vamos con el segundo. Un poquitico.
sonó. 1, 2, 3, 4. Vamos con este. Sonó. 30 libras. Vamos por este. Libras, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Vamos con este. Vemos que pase la moto a ver si escuchan el clic. Ahí sonó. Vamos con este. Ahí sonó. Vamos con este. Ahí sonó. Y por último, apretamos este. Todos a lo mismo. Tenemos 30 libras pie y vamos a darle los 60 grados. Estos grados se lo vamos a dar con la herramienta angular de grados. Y los grados los vamos a dar, son 60 grados. Está en 0. Aquí está en 0 y debemos dar estos grados. Son muy parecidos al apriete de bancada principal, acá y 60 grados. Y luego vamos a dar 30 libras y 75 grados. 70, 75 grados. Más o menos darían acá. Entonces vamos a darle los grados a este individuo. Ahí. 60 grados. Ahí, tengo los 60. Perfecto. Listo, vamos con este segundo tornillo. Ahí, tenemos 60 grados. Muy bien, esto lo vamos a hacer con todos. El apriete de la culata, vamos a desapretar, volver a 30 libras y le damos 75 grados. Suelto en su totalidad,
solamente suelto hasta poder sentir que me están dando, que se me estén dando, que suelten los tornillos y que le pueda volver a dar los, el torque de apriete. Como otra vez. Ahí. Muy bien, solté lo suficiente como para que sea menos de las 30 libras, pero no los quiero soltar de 30 libras más 80 grados le voy a dar, ya con este sería el apriete final con el que voy a montar esta culata. Muy bien, 30 libras. Ochenta grados, muy bien. A ver que si tenga los 80, sí, sí tengo los 80. Vamos con este, dale los 80 grados. Creo que ahí queda muy bien. Voy con este, son los 80. Grados, perfecto. Creo que se me movió un poquito. Aquí le di a 60. Tengo listo el apriete de la culata, voy a armar los árboles de leva. En las bancadas de levas voy a echarle este producto que es como una lámina empaques, flan sealant. Esto es lo que genera, es una capa muy muy delgada de un sellante que me ayuda a que esta, esto es una galería de lubricación, quede completamente sellada. Quede aquí muy sellada para que la presión de aceite suba y sea repartida ya en el árbol de levas y llegue a cada uno de los botadores. Entonces le coloqué una porción muy pequeñita, no es necesario más para que me actúe como sellado. Para montar estos árboles de leva voy a lubricar antes de montar las tapas de las levas, de los árboles, voy a lubricar. Vamos a lubricar acá. Lo bueno es que estas tapitas es muy difícil confundirse en estas tapitas porque tienen un lado, acá tienen un ajuste, solamente son 6 tapas. Esta última tapa, vamos a mirarla en este punto, esta es una galería de lubricación. Por acá suele la lubricación, entra por esta galería, llega aquí a la tapita. De esta tapita entra a este conducto que es otra galería de lubricación que viene interna en el eje de levas y empieza por este punto y este punto a rociar aceite. Entonces es importante que esta presión se conserve, entonces yo a esta tapita le voy a echar un sellampaques, que es una capa muy delgadita para garantizar que la lubricación que viene de la bomba suba por acá, entre al árbol de levas y empiece a lubricarme cada uno de los asientos de las tapas de los árboles de levas, ¿sí? Y que la culata por su parte superior tenga una muy buena lubricación. Entonces voy a, ya le puse a la tapita, ya le puse este sellampaques y ya le eché aceite, echémosle un poquitico más.
unas gotitas muy pequeñas. No le puedo echar mucho aceite porque se me puede empezar a meter por este lado y no quiero. De hecho, creo que ahí se me fue un poquitico la mano. Voy a limpiar acá. Listo. Ahí me queda muy bien la tapa con sus tornillos. Tornillo. En el manual dice que cada tornillo lleva 8 libras, yo le voy a dar 10 libras y listo. Ahora se hace el mismo procedimiento con el árbol de levas. Este es de admisión y se hace el mismo procedimiento con el árbol de levas de escape. Aquí dice intake, que es admisión, y el otro árbol de levas está marcado con la letra E. Hacemos exactamente lo mismo, limpiamos esta lubricación, echamos el sellador de empaques, igual en la tapa, montamos y hacemos el mismo procedimiento con un aprete de 10 libras en estos tornillos de leva y quedaría hasta ahí el proceso de montaje de la culata. Bueno, lo mismo vamos a hacer en la otra bancada de levas. Recuerden que no hay que echarle mucho, sino lo justo, lo suficiente. Es una capa muy delgadita y este producto es bastante costoso. Entonces, no hay que desperdiciarlo cuando echándole mucha cantidad pensando que eso es lo que necesita. Necesita unas porciones muy pequeñitas. Entonces ya le eché a esta bancada de levas de esta culata. Ya tiene, ahorita voy a limpiar acá. Hacemos lo mismo con la tapa y terminamos montando el árbol de levas. Acá entra. Voy a hacer una pequeña limpieza acá. Este producto demora en secar, no es de secado instantáneo. Este producto demora un buen rato, no sé cuántas horas, pero demora mucho en secar. Entonces no es necesario correr y acelerar el procedimiento. Nos da tiempo de lavar, de limpiar, de dejar todo muy seco para montar la segunda bancada, apretar, y aún así todavía estaría en proceso de secar. Voy a colocar esta tapa, que es la de escape. Ya le eché el sellador, lo vamos a poner ahí. Voy a garantizar que toda la lubricación que viene por esta galería entre al árbol de levas y me lubrique todas las piezas, todos los asientos y todas las levas, todos los tanques, las válvulas. Toda esta parte tiene que estar muy bien lubricada. Entonces vamos a colocar esta tapita. Y listo, damos el aprete y procedemos a revisar la calibración de las válvulas. Bueno, compañeros, seguimos con la distribución. Recordemos que al inicio teníamos este papelito que habíamos logrado levantar la distribución. Entonces, habían unos puntos en los piñones que nos iban a marcar cuáles eran donde tenía que conectar los eslabones de la correa. No sabíamos si la correa estaba marcada o no, pero sí está marcada. Entonces teníamos que, estos también de punto a punto teníamos unos eslabones ya contados. Entonces, según esto, tenemos 14 con los eslabones que están en árboles de leva. El árbol de leva de escape con el cigüeñal, con el punto de cigüeñal, tenemos 34 eslabones, y del cigüeñal al punto del árbol de levas de admisión tenemos 33 eslabones. Resulta que si esta cadena si tiene sus eslabones, si están marcados, entonces aquí vemos, vamos a ver si logro ponérselas mejor, resulta que sí tenemos los eslabones aquí marcados, que son más oscuros. Entonces tenemos 1,
2 y 3 eslabones. Para que los podamos identificar bien, de la mejor manera les vamos a poner un puntico. Un puntico. Voy. Otro puntico. Entonces, lo que hice fue marcar ya la cadena. Esperemos a ver dónde tengo los puntos. Vamos a buscar los punticos. Listo. Ya tenemos esta cadena marcada, entonces tenemos este eslabón y este eslabón. Vamos a contar solamente dos de los eslabones, que son estos, y vamos a contar cuántos eslabones tenemos entre las marcas, esta marca y esta marca. Cuando levantamos la información nos decía que eran 14, ¿cierto? Que eran 14. Entonces vamos a contarlo con estas marcas. De marca a marca. Vamos a ponerlo acá, vamos a contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14. O sea que las marcas dan, la cadena viene marcada y eso nos facilita muchísimo el ensamblaje. Acá también tengo una marca y en el piñón tengo otra marca para que se me haga mucho más fácil. Entonces lo que voy a hacer, esto es mejor hacerlo con el motor vertical. Pero se me dificulta grabar, entonces voy a ponerlo así. Aunque es, vamos a ver cómo nos va poniendo esta cadena con el motor acostado. Y esta otra marca la vamos a poner acá, a que coincida acá en este punto. En este punto. Vamos a poner esta marquita en este punto, ahí entró. Vamos a poner la otra en este punto y esta sería la colocación de esta cadena. Vamos a ponerle este tensor. Este es el tensor, pero todavía no lo vamos a colocar. Vamos a hacer esto de forma provisional. Vamos a hacerlo para poder ingresar esta otra guía. Esta guía es, era mucho más fácil haberlo colocado con la cadena. Vamos a colocarla con la cadena, compañeros. Vamos a hacerlo con la cadena. Listo. Voy a tratar de que todo nos quede muy bien desde el principio. Entonces aquí tengo una marca, coincide marca, coincide marca, coincide marca. Se nos cae. Listo. Vamos a hacer un poquito de tensión acá en este punto y vamos a meter esta otra guía, ¿cierto? Esta otra guía en este punto. Acá que va el tensor, ¿cierto? Pero entonces, montar la distribución del quid es sencilla y es fácil. Vamos a contar uno de los lados solamente, porque ya no me da por las guías que ya las coloqué. Entonces vamos a contar de este punto a este punto, de esta marca y me da 34 eslabones. Esta no me va a dar para contarla porque se me pierden por acá por la guía, sí la puedo contar, pero ustedes no lo van a ver. Entonces vamos a contar de punta a punta. Dice que nos debe dar 34 eslabones. Entonces vamos a contar. De marca a marca. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34. Aún así voy a contar de esta marca a esta marca. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 y 33. Ahí nos dan todas las marcas. Ya lo único que falta, este punto me garantiza
Bueno, este punto tiene una chavetica, una guía, y esta guía me da completamente en esta línea de acá, en este punto. Igual me da con una parte del piñón, con una marquita del piñón que yo le hice, y coincide con esta marca, ¿cierto? Este piñón, en una cresta del piñón, coincide con esta marca y nos coincide con el punto muerto superior. Esta sería la cadena. Ahora vamos a colocar el tensor y quedaría completa nuestra distribución. Compañeros, para comprimir este tensor, lo que tenemos que hacer es abrir este seguro que tenemos acá. Entonces le metemos una herramienta. Vamos a ver si podemos observar un poquitico. Acá abrimos. Abrimos y nos deja comprimir. Ahí lo tengo, ahí lo comprimí, pero necesito ponerle un seguro. Tengo que buscar la forma, otro espacio o algo para terminar de comprimirlo y ponerle el seguro, pero esta es la forma de hacerlo. Este tensor, bueno, ya lo comprimí. Lo que hay que hacer, como les explicaba ahora, era que tenemos este pincito, se abre con una herramienta, lo abrimos y podemos comprimir este pistón, este tensor. Cuando logremos comprimir este tensor, le pongo un pincito para bloquearlo y poder instalarlo, ¿cierto? Entonces este ya está listo para instalar. Se monta sin nada, se puede montar sin nada. Eso depende mucho de cómo esté de plana la superficie. A mí me gusta utilizar este sellador con una capa muy pequeñita. Este sellador con una capa muy pequeñita me va a garantizar un perfecto sellado en la lubricación, ¿cierto? Y en la presión de este tensor. No es necesario, si no lo tienen, siempre y cuando las superficies estén bien planas, no va a haber pérdida de lubricación. A mí me gusta poner este sellador por precaución, que es el mismo. Este es un Elimine Empaques, esta es la marca. Es muy bueno, es costoso, pero es muy bueno. Y vamos a poner este tensor en esta posición con sus respectivos tornillos. Entonces voy a poner este tornillito. A ver qué se me fue este alambrito por acá. Listo. Entonces tenemos estos dos tornillitos y tenemos la posición del tensor. Ahí ya queda perfecto. Vamos a apretar. Queda solamente apretar. Y esto sería todo para la distribución. Ahora, antes de... voy a soltar el tensor y lo que voy a hacer es lubricar un poquitico la cadena. Esta cadena la voy a lubricar. Igual, 10 libras. No necesita nada más, nada mayor a 10 libras. Sin ir a barrer los tornillos. Y vamos a quitar el pin. Ahí quedó quitado. La cadena quedó tensionada, quedó en sus puntos. Y lo único que voy a hacer sería lubricar esta cadena. La voy a lubricar, igual le voy a dar unas vueltas, voy a girar el cigüeñal para dar unas vueltas para comprobar que todo me haya quedado en orden. Obvio, estas marcas se van a desfasar, pero sé que ya no voy a tener problemas porque ya quedó bien puesta la distribución.
Bueno, algo que me estaba faltando acá era echarle trabarroscas a estas roscas. Entonces, como están apretadas, lo puedo hacer. Voy a soltar un tornillo y luego el otro para que no perder la tensión. Lo voy a hacer muy rápido. Le echo una gotica de trabarroscas. Apretamos y hacemos lo otro con el mismo tornillo. Me faltó hacerlo antes, pero lo puedo hacer aquí en este momento. Casi me toca, ya debo cambiar los guantes. Entonces vamos a echarle una gotica de trabarroscas y apretemos los tornillos. Cambiame los guantes de una vez. Bien. Ay, ya no se me va. Voy a girar el cigüeñal. Y no se me puede bloquear en ningún punto. Aquí quedaría. Este sería el punto. Y no se bloquea el cigüeñal, entonces puedo deducir que quedó bien montado esta distribución. Acá sería. Este sería el punto. Está bien montado. Listo. Después de haber instalado la correa de distribución, ya le di varias vueltas instalando el tensor, todo lo hice y quedó muy bien. Entonces ahora lo que sigue es poner esta tapa cadena. Este cárter tuvo una reparación del cual rompieron el cárter y lo mandaron a soldar, así me lo trajeron. Entonces ahora lo que sigue es hacer una limpieza con un trapo. Este trapo, voy a hacer una limpieza con un trapo con gasolina y limpiar todo este borde y hacer un cordón. Luego voy a hacer un cordón con la silicona. Acá. Voy a hacer un cordón con la silicona para poder poner el tapacadenas. Entonces, este tapacadenas lleva este empaque que venía en la empaquetadura y este otro empaque que es de aceite, que viene, esta es lo que viene del filtro de aceite. Estas galerías suben por acá y llegan acá a la bomba, el filtro de aceite, y van a terminar de hacer el recorrido. Antes de empezar a apuntar el tapacadenas hay que hacer una limpieza con un trapito y con un desengrasante o con gasolina o thinner. Entonces este trapito ya lo tengo humedecido con thinner y gasolina, las superficies deben estar muy limpias. Y también hay que usar el aire comprimido para garantizar que todo esto salga de ahí. Todas las partículas pequeñitas que queden por acá se tienen que remover con el aire. Lo mismo hacemos con la tapa antes de echarle el cordón de silicona. Esta tapa tenemos que hacer este mismo procedimiento y limpiarla de la misma forma.
Este empaque ya lo coloqué. Estos son unos o-ring que son el o-ring del aceite, de la bomba de aceite. Bien, y en un momento vamos a echar el cordón de silicona. Entonces, después de que estén las superficies listas, limpias, voy a presentar la tapa para casar acá con la bomba de aceite. Y en el momento en que ponga el cordón de silicona, ahí está. Y voy a empezar a echar el cordón de silicona. Este o-ring, este es un o-ring de refrigerante, ¿cierto? Este sello hay que hacerlo muy bien, entonces este sello le voy a poner un poquitico de silicona porque desconfío un poquitico de esta empaquetadura. Entonces voy a echarle un cordoncito muy pequeñito, igual a este. Entonces voy a poner el cordón de silicona en toda la tapa. Voy a empezar a poner este cordoncito. Yo lo voy a poner un poquito más grueso. Porque esta tapa ya venía con una fuguita en estas juntas, entonces prefiero que el cordoncito me quede un poquito más gruesecito. Voy a echar un refuercito pequeño, aquí quedó bien. Listo. Acá ya está bien. Voy a hacerle un pequeño refuerzo de silicona acá y en este o-ring. Para que este o-ring no se me mueva. Ahí. Dame un poquito este cordón. Okay. Para que este o-ring de acá no se me mueva, voy a ponerle. Un poquito. Y voy a echarle un poquitico. Esto lo hago porque, como les había contado, esa empaquetadura no la conseguí original. Entonces, no quisiera que por No quisiera que por falta de sello me quede una fuga ahí.
Eso es opcional, cada uno mirará si lo quiere hacer o no, o de qué forma. Solamente el caucho solo por sí ya presenta un muy buen sellado, pero también digamos que esto va a depender de la calidad del caucho, ¿cierto? Entonces, es esto, es una untadita. Vamos a mover esta tapa. Bueno, aquí viene, entonces aquí viene otro sello. Y creo que no hay más sellos. Entonces hagámosle aquí otro sellito. Aquí viene otro pequeño sello. Esta tapa creo que está bien. Voy a revisar el cordón. Que no me haya quedado débil en las partes más importantes. Voy a reforzar aquí un poquitico. Creo que el cordón ya está listo. Y voy a reforzar en el bloque. Ya en el motor. Voy a reforzar en unos puntos que son muy críticos, que son estos. Este punto. Este punto en estas uniones acá reforcé en estas uniones, listo, que este no me, se me haya quedado sin limpiar. Ok, entonces este tornillo del centro lleva trabarroscas, porque este tornillo entra hacia la culata, puede tener aceite. Ningún otro tornillo lleva trabarroscas, por acá hay unos lugarcitos que tienen un desgaste, tienen unos pequeños golpes, de resto. Ya estamos muy bien. Entonces ahora sí vamos a instalar el tapacadena. Los tornillos también tuvieron que haber quedado limpios. Los pasamos por una gratica. Los vamos a dejar muy bien presentados para poder instalarlos. Muy bien, entonces ya es momento de instalar este tapacadenas. Entonces, vamos a tratar de ser lo más precisos que podamos para que no se esparza muy bien, inadecuadamente la silicona. Muy bien. Y vamos a empezar a poner todos los tornillos. Thank you.
sin ir a barrer los tornillos, muy importante. Muy bien.